Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Tláhuac. Estamos muy contentos porque seguimos celebrando pues, a la palabra, a las historias, a la memoria en el marco del 13º aniversario del Libro Club de la Faro Tláhuac, Eduardo Vázquez Martín. Y para mí fue un placer poder contar con esta colaboración. Quiero presentar a Elena Vargas y creo que también se está conectando por acá Shiloh, creo que sí va a poder conectarse, Chacón. Ellas son integrantes de una colectiva maravillosa que tuve la fortuna de conocer el año pasado, conocer todo el proyecto y pues qué mejor que ellas nos platiquen. Ellas son parte de la colectiva Café con Leche, una colectiva que sin duda está con esta gran obra sobre la creación literaria y la escritura autorreferencial. Así que bueno, querida Elena, Shiloren, si gustan contarnos sobre el proceso creativo que llevan al interior de la colectiva con las y los participantes, bienvenidas. Hola, Naima, muchísimas gracias por la invitación. Pues a nombre de la colectiva te agradezco infinitamente que nos des estos espacios de visibilización para que nosotras podamos nombrar todo lo que vamos haciendo desde hace ya un par de años. Hemos estado trabajando de manera pues muy consistente y pues muy constante con adultas y adultos mayores, sobre todo mujeres, han sido la mayor parte mujeres, un grupo de adultas mayores que hemos venido trabajando a partir de la pandemia. Nosotras hicimos un proyecto social que derivó en tres talleres, ¿no? Y nosotras comenzamos con la gestión de espacios también, de creación de contenido también para adultas y adultos mayores, porque también hemos notado la necesidad tan fuerte que al ser un grupo vulnerable, pero no tener acceso a la digitalización, ni tampoco a poder utilizar programas porque no tienen las herramientas, entonces se veían como muy apartadas, ¿no? En esta parte de la pandemia vino la segunda ola y también, ¿no? O sea, como son el grupo más vulnerable, entonces tienen que permanecer en casa. Y todas estas cosas nos fueron ayudando a nosotras a hacer una metodología para que ellas pudieran atender, ¿no? A atender al taller y también formar parte de la vida cultural que está siendo, que se está ahorita como como que se está creando, ¿no? Con la costa de la digitalidad. Entonces, nosotras creamos, metodologizamos un proceso para que ellas pudieran tener acceso no solamente a nuestro taller, sino también a el reconocimiento de las herramientas tecnológicas. Y entonces ellas ya a partir de ahí fuimos creando un fanzine, que ahorita ustedes van a disfrutar de algunos textos, y fuimos creando algunas otras cosas. Sin más que agregar, las dejo con mi compañera Shilonen. Muchísimas gracias por la invitación. Si me tapo, avísenme, estoy un poco carente de internet. Pues sí, el ejercicio principal en el cual nos basamos para realizar estos textos fue un recuerdo, ¿no? De hecho, sí, así se llama este taller, el Rincón de los Recuerdos, y a partir de un recuerdo que ellas tenían de su vida, le fuimos metiendo distintos elementos conforme cada texto nos lo pedía, ¿no? Hicimos ficciones de sus propios recuerdos, de sus historias. Hubo un texto en el que una de nuestras alumnas le escribió una carta a su yo niña, ¿no? Que le diría su yo niña ahorita. Y fue muy emocionante estos, porque te vas dando cuenta como con herramientas de nación, sus referentes y su mundo interior se veía reflejado en textos poderosísimos, ¿no? Entonces, también quiero mencionar que dos ilustradores nos ayudaron a dibujar estos textos, ¿no? Y pues eso, de eso se trató este primer taller, que pudieran expresar a partir de su imaginario pues mundos y atmósferas y básicamente eso.
Muchas gracias, Shiloh. Y ya hay acá algunos comentarios. Agradecemos a Adriana Cuenta porque comenta: saludos, mi corazón, entre Faro Tláhuac y Café con Leche. Adriana García Bustos, una de las escritoras, porque es importante, ya lo hemos mencionado en algunos conversatorios con invitadas, que lo valioso que es asumirse. Asumirse ya también como creadoras, asumirse como escritoras. Y algo que sin duda tuvo y sigue teniendo el rincón de los recuerdos es tener la posibilidad de contar, de valorar, por supuesto, que también nuestra memoria, de valorar nuestro pasado, de abrazar a la niña interior, pues para traer esa historia y saber que cuenta, ¿no? A mí me da un gusto enorme. Y yo creo que de las mejores experiencias, ustedes no me dejarán mentir, cuando se van compartiendo los textos y se van tallereando, ¿no? Simplemente, no simplemente se les mandan a ustedes y ustedes no, se escuchan las participantes, y puede que alguna se sienta identificada con la historia que alguien más está escribiendo. Pero bueno, pues vamos a seguir con este conversatorio. A mí me gustaría. Ya tocaron una parte fundamental que es el trabajo con adultas mayores principalmente. ¿Cómo es que ustedes deciden trabajar, además de con adultas mayores, con la parte autorreferencial, es decir, con la parte biográfica? Retomamos también que pues la escritura o los cuentos siempre los relacionamos con la ficción, ¿no? Hablar de cuentos es hablar de algo. Que podría parecer irreal. Y cuando ustedes presentan un taller autorreferencial, autobiográfico y sobre todo con adultas mayores, ¿cómo es que deciden encaminar su proyecto a estos dos escenarios? Bueno, tomo el micrófono. Pues en realidad fue una curiosidad que Elena y yo teníamos en común, ¿no? Este motor y este impulso vital por los adultos y las adultas mayores, lo que nos llevó a crear este proyecto, ¿no? Empezamos con una plática y terminamos desarrollando todo un proyecto con una estructura y con una metodología muy sólida que pues sigue, ¿no? Respecto al autorreferencial, porque creemos que la comunidad de adultas mayores y de adultos mayores es una comunidad que tiene que ser escuchada, ¿no? Esas voces que nos dan no nada más una guía, que sí es muy importante, sino también una historia, son las voces pues, que debemos de escuchar y prácticamente eso fue, como dices, también algo que nosotras notamos mucho en los talleres en específico en el taller de voz y de escritura fue que los adultos y las adultas aprendieron a utilizar todos estos elementos tecnológicos, ¿no? Que también tiene que ver con estos referentes que ellos toman y que ellas toman. Y la escucha. La escucha es un elemento muy importante en nuestro taller. Tanto en el taller de Elena como el mío, uno de los grandes pilares es la escucha. Creo que fue muy interesante, como tú dices, como entre ellos, ahorita que decíamos de Adriana, que escribió en el chat, recuerdo que yo le leí a mi papá el texto que escribió Adriana, que es de un oso, ¿no? Y que me decía, no, yo también me acuerdo cuando vi al oso y los gitanos y todo esto. Entonces se van tejiendo historias, se van tejiendo lugares y se van tejiendo voces que, pues que lo mínimo que podemos hacer es esto, ¿no? Este fanzine. Claro, y valga de verdad mencionar que en el caso de algunas participantes traían ya una formación como narradoras orales y encontrarse también ya como creadoras de la palabra escrita, yo creo que también implicó para ustedes un acompañamiento en el cual. Cuéntenos cómo también fue el proceso de la voz, ¿no? De no solo escribir, sino ahora también darle voz a estos recuerdos que habitan, por supuesto,
y que están en uno, pero que no les damos a veces el valor, que a veces nos dicen, cuéntenos una anécdota o un recuerdo de tu infancia. Y parecía tan cotidiano, pero vemos las infancias de hace 50 años y parece esa ficción que ahora le podríamos contar a las y los niños. Ficciones en donde el mundo ha cambiado, la tecnología, los juegos, a qué jugábamos de niños hace 20 años, hace 30 años. Y por supuesto que estas narradoras ya traían un trabajo escénico, pero yo creo que se complementó el taller con la parte vocal, la parte incluso de actuación. ¿Cómo tomaron los participantes cuando ustedes dijeron, no solamente se va a quedar el texto en el papel, vamos a contarlo? ¿Cómo lo tomaron? Es una pregunta interesante porque cuando nosotras lo pensamos, queríamos, al principio lo pensamos incluso antes de la pandemia, ¿no? No sabíamos que nos íbamos a tener que volver digitales para que todo esto pudiera suceder. Entonces, cuando lo imaginamos, decíamos, claro, nosotras queremos hacer una obra de teatro con adultas y adultos mayores, y queremos a lo mejor tener una compañía donde adultas y adultos mayores tengan la posibilidad de integrarse y tomar talleres, no necesariamente como para volverse profesionales o doctas en la actuación, sino simplemente como herramientas, ¿no? Como herramientas que iban a lo mejor a ayudar a la escritura, a la cuestión de las narrativas, ¿no? A contar, aprender a contar. Entonces, eso fue muy interesante. Y cuando empezó todo esto de la pandemia, empezamos a pensar, si nosotras vamos dirigidas a adultos mayores y adultas mayores, ¿cómo vamos a hacerle para que las personas se puedan conectar? Porque muchas de las mujeres que están con nosotras viven solas, ¿no? Entonces, era como todo un rollo de decir, ¿qué hacemos? Y entonces pensamos, por teléfono, llamadas telefónicas. No, 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 no. O sea, sí, pero no 2 horas con una llamada telefónica. Entonces empezamos todavía a idear, a imaginarnos, ¿no? Empezó el boom del Zoom, de las plataformas digitales. Y dijimos, bueno, ¿qué? ¿Cómo volvemos accesible todo este material y todos estos recursos que ya están saliendo? Si de por sí a nosotras nos cuesta un montón de trabajo que ya vivimos un poco más pegadas a la tecnología, ¿cómo le vamos a hacer con estas personas, no? Y entonces lo que hicimos fue literal hacer un cuestionario y tienes red en tu casa, sí, ¿no? Tienes dispositivo móvil, tienes tal, ¿hay alguien que podría asesorarte una vez para que tú pudieras hacerlo? Sí, ¿no? Y entonces lo que empezó a pasar fue que todos los sábados nos reuníamos, pero los primeros 2 o 3 sábados las personas no podían acceder porque cambiábamos el link, porque la plataforma como que después botaba o que querían silenciar su micrófono, pero entonces le picaban para que se salieran. Entonces, en lo que todas se conectaban, al rato daba una hora entera, ¿no? Entonces, una hora en la que todos nos conectábamos, después en lo que todas escuchaban las instrucciones y entonces íbamos modificando y entonces, por ejemplo, les dábamos un poco también de taller de voz que implica tenderse en el suelo, como técnicas más psicosomáticas que tienen que ver con el cuerpo, no con movernos así tanto, pero sí con la conciencia corporal. Entonces, todo eso implicaba una filigrana en el pensamiento muy específica. Y si a eso le sumas todavía la batalla constante un poco con la digitalidad, pues era complicado porque a veces había personas que, y hubo personas que no se salieron porque no pudieron, sino porque decían, en este momento de mi vida, o sea, como tengo la agenda súper apretada, o en este momento de mi vida no me da porque no tengo el dispositivo para continuar con el taller, o no tengo ni siquiera acceso a internet, ¿no? Entonces, algunas personas se fueron yendo, pero hubo otras 14 personas que se quedaron de principio a fin en el taller, y lo que empezamos a notar fue que cuando les dijimos taller de escritura autorreferencial, dijeron sí. Cuando les dijimos taller de voz, dijeron no. O sea, como muchas personas dijeron, no, ¿por qué? Yo no canto, ¿no? Así, esa fue la primera. Yo no canto, entonces yo no, talleres de voz. Y yo empecé a decirles, el taller de voz sí trata un poco de cantar, de transformar la palabra en música, pero también trata de darle cuerpo a todo el texto. Entonces, yo les hablaba súper de todo esto, ¿no? Como de
cómo iban a ser posible que las historias fueran contadas si las estaban contando pues desde un cuerpo que no está siendo habitado, desde una emoción que no está, ¿no? O sea, ¿cómo puedes leer algo que incluso te implica a ti? O sea, que se emocionaban, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo le vas a transmitir a una persona si ya no estamos ni siquiera presentes? ¿Cómo vas a hacer que la otra persona sienta a través de la pantalla, ¿no? Entonces era todo un reto, pero afortunadamente bueno, todas las alumnas fueron continuando con el proceso, se creó una comunidad súper estable y estas mujeres se fueron acompañando durante casi 5 o 6 meses y durante todo este tiempo empezamos a trabajar, ¿no? Y empezamos también a romper estas barreras y estos viejismos de, híjole, es que ya no puedo porque ya estoy viejita, o híjole, es que yo, y entonces se condicionan. Y la verdad es que algunas veces estas condiciones o estos límites, ellos solitos o ellas solas las ponían, pero siempre hubo como este cuidado y este apapacho y esta contención de decir, hasta donde tú puedas, hasta ese lugar. Tú puedes, si tú puedes controlarlo ahí, ahí está perfecto, ¿no? No hubo como una imposición de tienes que llegar a ser o quiero que seas una gran actriz o que, no, o sea, más bien nosotras dijimos, vamos a direccionar estos textos y no queremos convertirlas en actrices, porque esa no es la finalidad. La finalidad del taller es que ellas aprendan a través de del taller de escritura, el taller de voz y el taller de actuación, a corporalizar, a accionar un texto que ellas puedan escribir y ejecutar. No, pues maravilloso todo el seguimiento que nos has regalado, Elena, porque es una realidad. O sea, el año pasado cambió la dinámica de trabajo, dinámicas en casa, y algo que sí coincidimos, por ejemplo, con el colectivo de narradoras en la Faro Tláhuac, es como mujeres se empezaron a sumar también a estas actividades, y ya lo mencionabas, algunas de ellas viven solas o están en procesos de jubilación o están con familia, y el darse el tiempo. Me encantó la frase que nos compartiste de ser muy conscientes, ¿no? De toda esta conciencia corporal y de esta conciencia también de tu tiempo, ¿no? O sea, de ser muy honesto y decir hasta dónde puedo, hasta dónde incluso mi cuerpo podría en este momento permitirme, ¿no? Y a veces podría ser una imposición, y qué bueno que hubo esta flexibilidad y este encaminamiento a que no solamente la voz es el canto, sino darle voz a un texto, darle voz a tu memoria, darle voz a esos recuerdos que han estado ahí. Pues no escondidos, pero pues uno no, repito, a veces no valoramos lo que vivimos y que ahora podría ser sin duda todo el material que podamos contar. Y bueno, pues en lo que seguimos platicando será maravilloso. Ya nuestro productor nos va a ayudar a poner algunas imágenes de este fanzine maravilloso. Cuéntenos, ¿qué textos fueron seleccionados para este fanzine? ¿Hubo alguna temática en especial? ¿Algunos textos, digamos, están basados en temáticas, no sé, como la maternidad? Cuéntenos, ¿qué temáticas guiaron y guían a este fanzine? En realidad no hubo algún tema. El tema era bastante libre, ¿no? Seleccionamos los textos de las alumnas que estuvieron durante todo el proceso. Esa fue la realidad. Tenemos muchísimos temas, ¿no? Como el cambio de la ciudad, por ejemplo, hablando de este cuento que escribió Adri, de la Silvia Niña, de Manuel Vargas, ¿no? Que nos contaba de cómo era su pueblo de chiquito. Pues muchísimas temáticas. María Luisa también, que es una de las narradoras del Foro Tláhuac, que es una narradora excepcional y además una escritora excepcional, también participó. Pues varios textos que seleccionamos, ¿no? Que hablaban sobre diversos temas
que a ellos les importaban y recuerdos que ellos tenían de su niñez, ¿no? Creo que uno de los elementos más claros y claves de estos textos son el tiempo. El tiempo es un elemento clave, ¿no? Mi querida Amis también, aquí que va apareciendo, ¿no? Que nos hablaba de un momento que tuvo en un encuentro en un retiro y que le cambió la vida, donde presentaron una pastorela. Pues eso básicamente, creo que la premisa era el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se sintieron plenas y felices, ¿no? O sea, bueno, no la última vez, pues, pero que tengan bien decidido y que recuerden ese momento tan, tan entrañable. También Naima estuvo en el taller y ella escribió también un texto bellísimo de la maternidad, lo recuerdo muy bien, un texto súper poderoso. Y pues eso básicamente, ¿no? O sea, los temas y los motores de las alumnas dependían de sus intereses, de sus proyectos, de su vida, de sus momentos. Y ya lo decías, Shiloh, el tiempo que yo creo que es el ingrediente principal. Y reitero de verdad mi agradecimiento por esta labor tan maravillosa que hace la colectiva Café con Leche, porque permite encontrarse y reencontrarse y en algunos casos, al menos en mi caso, reconciliarte y abrazar momentos que a lo mejor pudieron ser dolorosos. Y abrazar esa memoria, abrazar y poder, por supuesto, abrazarla de la mejor manera, que es a través de la palabra, de encontrarte y de tener este viaje, como bien lo mencionan, ¿no? En el tiempo, pero sin perder de vista que quien lo está escribiendo, en este caso es la Adriana de ahorita, la Adriana, bueno, en ese momento del 2020, ¿no? Silvia, todas las alumnas que participaron. Y reitero de verdad que es un fanzine a todas las personas que se están conectando, es un fanzine que surge de un taller impartido por la colectiva Cuerpa, es el fanzine El Rincón de los Recuerdos, un taller, bueno, surge de un taller de creación escrita, de creación literaria, y también de autorreferencia. Ya de verdad, el resto, yo he podido ver en sus redes sociales los trabajos escénicos que han realizado algunas de las alumnas, y es maravilloso el trabajo que han podido presentar. Y cuéntenos ya en este fanzine, si ustedes tienen la intención, por supuesto, de tener un segundo volumen, lo han platicado con las participantes, tendríamos otro rincón de los recuerdos para generar, ahí está, estas ilustraciones tan maravillosas, también es importante que nos compartan el vínculo con los y las ilustradoras. Ya les hice varias preguntas, cuéntenme ustedes ahora. Respondiendo a la primera pregunta con respecto al segundo volumen, quizás del Rincón de los Recuerdos, en este momento estamos trabajando igual en el cierre de nuestro segundo periodo de talleres. Entonces, hasta el final, pues les doy como la fecha y el horario para que ustedes se puedan sumar también a esta presentación virtual. Y pensamos en generar ahora más que un fanzine, pensamos en generar una pieza para aquellas y ellos, o sea, ahora más bien lo pensamos un poco más en la intimidad de mí para mí, o sea, como un regalo propio, cómo me gustaría continuar escribiendo, cómo me gustaría continuar con mis entrenamientos vocales, cómo me gustaría continuar ficcionando. Pero ahora un poco la vez pasada fue me proyecto desde mí para el afuera, y ahora es el afuera. Se vuelve contenido y yo me proyecto a mí misma, ¿no? Entonces es todo ahora internalizarlo. También pensamos en la posibilidad de, bueno, ellas han continuado escribiendo, y la verdad, bueno, Shiloh tiene más conocimiento porque ella da precisamente ese taller, pero sí, o sea, van
mejorando su técnica de escritura y también de interpretación, cada vez se vuelven más concisas, ¿no? Cada vez se vuelven como más incisivas en este va a ser el tema, ¿no? Porque antes era como ¡ah! Un todo y quiero hablar de esto y de esto y de esto y de esto. Y de hecho les costó un montón de trabajo seleccionar qué textos íbamos a poner acá, pero ahora ya son como más incisivas, quiero hablar de esto y esto lo nombran, ¿no? Y sacan textos en una, en un taller, en una sesión. Que son magníficos, que son pues para darles otra vez visibilización. Y Shiloh. Sí, respecto a los textos, esta vez la premisa fue la mujer que soy, ¿no? Ya nos enfocamos más en este presente, ¿no? En esto que nos, pues, que nos representa hoy en el 2021, tras una pandemia, tras este enfrentamiento a la virtualidad, tras todas las experiencias y cosas que han vivido, ¿no? Entonces, la mujer que soy hoy, la mujer plena que hay detrás de mí, ¿no? Esa fue la premisa y a mí me sorprendió mucho que esta segunda ronda de textos fueron muy, muy concretos, ¿no? Realmente se pulieron muy poco, ¿no? Ya las palabras las tenían en su inconsciente, en sus manos, ¿no? Al momento de escribir, obviamente hicimos varios ejercicios para que llegaran a ese resultado, pero la verdad, los resultados han sido conmovedores, han sido increíbles. De hecho, la presentación de ahora se trata de justo decir ese texto desde otro personaje, ¿no? No, ya no desde ellas, sino desde otro personaje y ha sido increíble. Y estamos buscando las maneras para poder seguir teniendo no nada más un volumen 2, sino un volumen 32 del Rincón de los Recuerdos. Claro, porque tienen vivencias. Ya estábamos viendo en algunos textos la cuestión de la migración, la cuestión de las pérdidas con las que han vivido ellas, el aspecto laboral también, ¿no? Como algunas desde niñas se vieron inmersas ya en un escenario laboral, conocer una ciudad de México en los años 60. Y este encuentro en el que nuestros abuelos, nuestros papás pueden leer esos textos y recordar también y compartirnos cómo era la ciudad en la que ellos crecieron. Sin duda un fanzine que podría ser parte de una cápsula en el tiempo que varias personas podrían dejar en esta huella por el mundo para retomar y reconstruir a través de estos recuerdos cómo era no solo la Ciudad de México, también la infancia, cómo era la maternidad, cómo era incluso el hecho de que como mujer te enfrentaras o tuvieras que situarte ya en un trabajo, en una situación laboral a edad temprana. Entonces, veo que también hubo participantes que no eran, digamos, adultas mayores. ¿Cómo vieron esta relación? ¿No? Me imagino que para nada hubo una división, al contrario, recuerdo perfecto a las compañeras más jovencitas y siempre me imagino, bueno, yo quiero pensar que estos recuerdos también les significaban por a lo mejor lo que ellas han escuchado de sus abuelos o han escuchado en casa. Pero ahora tener a una compañera que lo cuente desde su memoria, ¿cómo fue la relación y la integración de personas que no estaban tal vez en el rango de edad que contempló el taller originalmente? Yo creo que fue algo muy rico, ¿no? Que también el hecho de que todo esto cambiara de metodología, por decirlo de alguna manera, bueno, no metodología, sino de forma, ¿no? Porque al principio va a ser un taller presencial, pues nos permitió también llegar a otras personas, ¿no? A mujeres y a hombres, porque tuvimos también hombres en este primer módulo de escritura creativa y autorreferencial jóvenes. Nos hablaran también de recuerdos de sus abuelos, ¿no? Incluso recuerdo a una de mis alumnas que se llama Grecia, que su texto iba enfocado a los recuerdos de su abuela. Su abuela no se pudo conectar al taller, pero ella la quiso
dignificar de esta manera. Y era muy interesante porque en el momento en el que ellas y ellos daban retroalimentación a los otros textos, tenían una visión completamente distinta, ¿no? Entonces, que también era un aire refrescante de ambas partes, y tanto la experiencia como la juventud, yo creo que se acoplan muy bien, y tuvimos experiencias realmente enriquecedoras, ¿no? Recuerdo una amiga que tenía a sus dos abuelitos en el taller, y que ella me decía, a ver, ¿qué tienen que hacer? Les ayudo de esta manera, ¿no? Como muy involucradas, en el caso de Juanita, su hijo Edgar, o sea, como siempre todas las participantes jóvenes aportaban también este lado mucho más sensible y mucho más sensible en el sentido de inocencia y de escribir cosas frescas y de escribir cosas que tuvieran temas más actuales, y que eso se contraponía con los textos de las personas de la tercera edad, y era pues muy padre porque tenías de todo, ¿no? Tenemos de todo en este fanzine, y entonces creo que fue una muy buena combinación. Nos dimos cuenta que el rincón de los recuerdos, más allá de una edad, representa una forma, ¿no?, de expresarse y de también de conectarse los sábados y de olvidarse de este 2020 que estuvo tan lleno de cosas. Y pues Elena, no sé si quieras agregar algo. Lo único que agregaría sería que, pues, en toda la dinámica que estuvimos viviendo en el 2020, nosotras pusimos a prueba una metodología, ¿no?, que no sabíamos que seguramente muchas personas en plataformas digitales o pedagogas o maestras pusieron muchas cosas o sea, todo se transformó en la virtualidad. Entonces, era ir un poco nosotras lanzando estímulos y ellas respondiendo si venía bien o no el cambio de plataforma. Por ejemplo, era importante también nosotras tener una plataforma súper accesible, y de repente como que nos encontrábamos en disyuntivas, ¿no? De, ok, esta plataforma está súper padre por esto, porque graban tal, 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 pero implica que ellas se inscriban a una cosa, y entonces si se inscriben van a tener que cambiar de dispositivo, o van a tener que necesitar de la ayuda de una persona para que cada vez que entren a la sesión puedan entrar, ¿no?, accesar. Entonces, era una serie de cuestionamientos que afortunadamente pues teníamos la escucha y teníamos la cualidad de todo el tiempo convocar al diálogo para que tanto nosotras como habilitadoras del taller pudiéramos dar la mejor atención, como ellos y ellas, para obtener la mejor disposición para tomar sus talleres, ¿no? Entonces, es algo interesante cómo empieza la intimidad, cómo empieza la privacidad a también darnos estos espacios de fuga para crear, ¿no? Para crear desde el arte, para crear desde el sentimiento. Y también algo que creo que fue súper interesante de este taller fue que ellos y ellas se dieran cuenta la posibilidad y la carga tan potente de hacer algo con las emociones. O sea, a pesar de que ya tenga 60, 70 años, si hay una depresión o hay un lamento que todavía sigue corroyéndome, a pesar de que siga pasando el tiempo y si yo no hago nada con esa emoción o con esta frustración o con este enojo o con esta felicidad desbordante, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Yo no me voy a sentir más aliviada si no comparto este amor que me está quebrando, ¿no?, por dentro, o esta lágrima que yo no lloré. Si yo no escribo en este momento esto, la gente no va a saber cómo eran los huehues, o no va a saber cómo era Buenavista del Aire, o no va a saber cómo era la Ciudad de México, o cómo era muchas cosas, ¿no? Entonces se empiezan como a crear estos puentes, estas conexiones, y creo que algo que es súper valioso es la comunidad virtual que se hizo, que cada sábado nos podíamos estar viendo, nos podíamos, y entonces éramos insistentes, y había una señora que tenía síndrome, no, perdón, tenía depresión severa. Entonces, conforme fueron pasando los talleres, no es que se haya curado, no, evidentemente no, con la ayuda de terapeutas y con la ayuda de su hijo,
empezamos a caminar a otros lugares, ¿no? A otros lugares donde ahora había risas, a otros lugares donde ahora había más convivencia entre ellas y entre ellos y se pasaban y entonces eso es súper padre porque uno abre el espacio y entonces las redes se van formando, ¿no? Los diálogos van transitando y ha seguido hasta ahora. Entonces, creo que es una idea que reverbera y no la echamos en saco roto, no es como que ya haya quedado y bueno, vámonos, ¿no? O sea, como que nuestra intención es crear más comunidad entre las adultas y los adultos mayores dentro de la virtualidad, porque también creemos que si tenemos a mujeres de Veracruz, de Oaxaca, tal, de la Ciudad de México, de Tláhuac, de Milpa Alta, y que se puedan conectar todas un sábado a las 12, es una celebración, ¿no? Es digno de celebrar. Wow, yo estoy sorprendida, estoy maravillada porque el trabajo en comunidad el año pasado podría verse, como bien dicen, pues alterado en cuanto a formas, pero yo creo que el proyecto de Colectiva Café con Leche permitió que esta comunidad no solo se formara, sino que siguiera y se formara una red de apoyo en un momento complicado en el que a lo mejor las y los adultos mayores no podían ver a sus familias, no podían ser visitados, no podían salir, pero los sábados a las 12 del día estaban sus compañeras y compañeros, sabían, incluso ya en tu pensamiento cambia el sábado, ¿no? Y este caso que nos comparten también muestra que la comunidad y las redes de apoyo son más que valiosas a cualquier edad, pero en una etapa de adultez, ¿no? Es muy valiosa, sobre todo porque en México los adultos mayores se enfrentan a situaciones como el abandono, el maltrato. Entonces, a mí me parece formidable, de verdad, mi agradecimiento y toda mi admiración a la colectiva y a las compañeras que lo hicieron posible. Y quiero mandar y compartir con ustedes, por supuesto, saludos porque son para ustedes, para todos los compañeros de Café con Leche. Y comentan lo siguiente: Silvia Valdivia, hola, aquí andamos. Fue una experiencia muy bonita trabajar con nuestras memorias, acompañadas y guiadas por nuestras asesoras de Rincón de los Recuerdos. Gracias. Edgar Escolares menciona, saludos a todos de Juanita, muchas gracias. Celia Beltrán, muy valioso recordar todos nuestros recuerdos. Y de verdad que este fanzine es una muestra maravillosa y yo me atrevería a decir que el año pasado hacía explosión de contenidos virtuales, ¿no? Había contenidos virtuales, había una cantidad, y ahí sumo también a las redes de Farotlog porque todos los talleristas se mudaron a la virtualidad y pocos fueron los proyectos encaminados a los adultos mayores. Yo de verdad que les agradezco infinitamente. En el marco también del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, seguramente ya nos van a contar qué actividades van a tener, si van a tener algún evento, alguna presentación, ya nos irán contando. Pero pocos proyectos fueron los que se guiaron hacia los adultos mayores. Y sobre todo me gustaría que nos compartieran si tienen la intención de generar este rincón de los recuerdos. Si el proyecto de Café con Leche ya está completamente dirigido a adultas mayores, o si en algún momento les gustaría ya de manera presencial, ¿no? Integrar, por supuesto, a diferentes grupos de edades, o ustedes ya se encaminaron a adultos mayores, y cuéntenos, así yo la pregunta con la que cerraría es, ¿habrá un momento en el que se encuentren, digo, ya pasando todo esto y con todas las medidas y con todo lo que tengamos que cuidarnos? Espero que pronto las y los participantes del Rincón de los Recuerdos puedan reunirse. Sí, respecto a lo que decías de los recuerdos y café con leche a otros rangos de edades, no actores, creo que el principal, el enfoque sí es a las zonas de la tele, porque creemos que merecen estos espacios, ¿no?
Ahí te cortaste un poquito, Shiloh. Solo escuchamos lo último que es, sigue Café con Leche dedicado a adultos y adultas mayores. Son personas con pues con este derecho, por supuesto, y que sin duda nutren y dan vida a estas historias, sin duda. Continúo la idea para que Sheila ahorita nos alcance. Pues continuamos gestionando espacios para adultas mayores, para adultos mayores también. Pues son súper bienvenidos. Este año solo tuvimos la presencia de un hombre. Nos importa también trabajar mucho, sí, con mujeres, sí, claro, y los hombres también son bienvenidos porque creemos que estos espacios de creación y de colectividad no solo son brindados para mujeres por mujeres, porque nosotras necesitamos más del diálogo, ¿no? También ellos de repente siento que hay como una coraza de decir, híjole, yo no sé si estaría tanto aquí, o como una pena, o como una cosa de, mejor ellas, ¿no? Mejor que ellas lo hagan, mejor ellas son más buenas para cantar, para las artes, para las manualidades, para lo que sea, pero yo también les invitaría a las personas adultas mayores, hombres, yo les diría, como estos espacios también pueden ustedes agenciárselos, ¿no? Podemos convivir en una plataforma digital, hombres y mujeres, cuidándonos, respetándonos, comunicándonos. Y también pues es interesante ver cómo el crecimiento, la maduración del proyecto. Ahorita estamos terminando un ciclo muy importante para nosotras. Este año, por fortuna, logramos gestionar el proyecto, pero desde la autonomía, desde la autogestión, y agradecemos profundamente a la comunidad que nos hizo caso, ¿no? Como en apostar a este tipo de proyectos, porque sin la autogestión y sin que las personas dijeran este proyecto vale, y sin sus aportaciones, no hubiéramos podido mantener en este año el proyecto. Entonces, es súper importante para nosotras mencionar esto, agradecerlo infinitamente y pues que ellos también, digamos que se agencien de estos espacios implica también tiempo, pero también implica inversión, a lo mejor financiera, pero en el mejor sentido de yo sé que lo que me van a dar ellas de herramientas o de metodologías o de cuidados implica un tiempo y entonces a lo mejor necesito una paga. Y también hubo algunas cosas que nosotras empezamos a abrir, ¿no? Como los diálogos de la autogestión, cómo empiezan a comunicarse, cómo la cultura también puede abrir estos espacios de decir, yo puedo aportar tanto, yo no puedo aportar tanto, entonces, pero no importa, porque al finalmente este es un servicio que nosotras brindamos para ustedes, ¿no? Todo el tiempo es para ustedes. Ustedes tienen la atención de 10, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, queremos como que este espacio lo agencien ellos y nosotras, para mí la maravilla en el futuro sería que ellas y ellos los sábados se conectaran a ver, ¿no? A laboratoriar, a inspeccionar nuevos textos, a inspeccionar nuevas memorias, a decir, oye, tengo este texto, ¿qué tal? Lo montamos, hacemos una escena. O sea, eso para mí sería idóneo, lo increíble. Y creo que ahora les estamos dando justo las herramientas para decir, ya tú tienes la herramienta, ¿no? Por ejemplo, el entrenamiento vocal ya lo tienes tú. Ya no te puedo yo decir, el sábado te tienes que conectar a esta hora. Tú ya todos los días puedes ir generando hábitos que te van a nutrir y que te van a ayudar y que ellas mismas lo vieron en sus cuerpos, en sus voces, en sus formas de escribir, en su pensamiento y que ellas, o sea, creo que ahora la fortuna es que ellas se den cuenta y lo puedan nombrar, ¿no? Yo de esto me llevo tal y no voy a dejar de hacerlo, no por el rincón de los recuerdos, sino porque me beneficia a la larga en mi vida, en mi personalidad, en mi forma de ser vulnerable con las otras personas, en la forma de poner límites con las otras personas o con la familia, ¿no? Entonces es como empezar a ser resilientes y empezar a escuchar a esta comunidad. ¿Y qué otra cosa quería decir? Bueno, solamente la parroquial que sería el 28, el sábado 28, nosotras tenemos una función virtual a las 8 de la noche. En nuestras redes sociales por aquí va a aparecer un lindo cartelito que ya hicimos de invitación para que si nos quieren acompañar, la entrada es gratuita. Entonces estaría fabuloso que pudieran acompañarnos, que nos pudieran regalar algunos comentarios, su escucha, porque creo que también es muy importante. Ya nos preparamos para todo, pero hay un público, ¿no? Hay una otra persona que me ve y que no necesariamente puede ser mi hija o mi hijo o mi esposa, pero vamos a trabajar para otras personas y para que otras personas también se vayan incluyendo al proyecto y esto vaya caminando para, pues sí,
fundamentalmente para las y los adultos mayores. Muchas gracias, Elena y Shilor. Yo creo que es el sueño, Elena, el que nos compartes de promotores culturales, de talleristas, es decir, dejar un poco iniciado el camino y que las comunidades lo sigan, ¿no? Que como bien dices, que no dependa de que haya la presencia necesaria o la obligatoriedad, ¿no?, de cumplir con el proyecto, sino que ellos ya lo tomen también como, pues como su proyecto de vida, ¿no? A la edad que sea, un proyecto de vida, a la edad que uno tenga, ver la escritura, ver el contar historias, ver el transmitir y compartirlas como tu proyecto de vida. Yo creo que es una de las labores más hermosas que hay, y qué mejor que sea a través de todo el seguimiento que ustedes han realizado. Y verás, Elena, que ellos van a continuar, esperemos que sí. Maravilloso también lo que nos comparten, que aún en la autogestión, que podría ser como algo, seguramente ustedes como colectivo lo vivieron a inicios de año, de se podrá continuar esta duda, a lo mejor pues este temor de si el grupo iba a poder, iba a querer, y pues algunos meses después estamos aquí. Qué bueno que siga, qué bueno que el proyecto haya permitido, por supuesto, tener este seguimiento. Y quiero compartirles un comentario más. Edgar Escolares comenta, hicieron una hermosa labor con mi mamá, muchas gracias. Celia Beltrán, ups, creo que tuvo un dedazo o algo así, dice, un saludo a todos. Quise decir no olvidarlos y guardarlos en un espacio muy especial. Besos y gracias por este fanzine. Un saludo a todas y a todos los que nos están sintonizando. Gracias de verdad por sumarse al aniversario del Libro Club. Sería maravilloso, de verdad, Elena y Shilo, que en algún momento, cuando pues toda la situación vaya mejorando, podamos hacer esta presentación en la Faro, conocer, por supuesto, a las y los creadores de este fanzine, poder presenciar, por supuesto, que los montajes escénicos que han preparado. Así que en la Faro Tláhuac tiene una casa a la cual llegar, un recinto que les va a dar la bienvenida más cálida, y muy agradecidos de que puedan estar con nosotros. Muchísimas gracias por este comentario, Naima, a nombre de la colectiva, de Shilo, de Candy, que es una nueva compañera que está apoyándonos ahora con los talleres, y pues agradecemos muchísimo a las personas que nos están sintonizando y a las personas que mantienen viva la comunidad de Café con Leche. Creo que sin ustedes, desde el principio, desde creer en, ok, voy a tomar un taller en línea, a ver cómo lo tomo, sin esa toma de decisión, sin esa voto de confianza para con nosotras que no nos conocían, no hubiera sido posible todo esto que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Entonces lo miro con perspectiva, me alegro muchísimo, lo celebro y sin duda esperamos, o sea, como que hemos estado esperando durante 2 años esta posibilidad de mirarnos las caras, ¿no? Porque conocemos algunas personas, pero no nos conocemos físicamente, ¿no? No hay como toda este convivio físico. Entonces, nos encantaría, porque al final el teatro es eso, es un espacio de convivio físico, ¿no? De fiesta, y nos encantaría festejarlo, pues, compartiendo con nuestras compañeras y con nuestros compañeros que han estado durante todo la emisión de El Rincón de los Recuerdos. No sé si quieras agregar algo, Shiloh. Ay, mi internet está fallando un montón, discúlpenme, pero no, creo que ya lo dijo todo, Elena. Muchísimas gracias, Naima, por este espacio, gracias al Foro de Tláhuac, a nuestras hermosas alumnas que han estado al pie del cañón y que de verdad son talento puro y luz y todo. Y pues ojalá que el año que entra podamos conseguir otras formas de llegar a más personas. Sí, por supuesto, y a mí me llena de emoción porque pues el Libro Club que inició su camino hace 13 años con una promotora a la cual admiro, a quien admiro y quiero un montón, que es Soco Maldonado, pues fue también la que llega con ustedes
hace algunos textos y se presenta y fue, yo siempre he pensado que Zoko tiene como ese poder de ley de atracción, porque Adri también forma parte de una colectiva de narradoras y llega con ustedes, y el hecho de que yo pueda visualizar un fanzine en el que ellas están, solo me permite ver cuán grandes son las ramas que ellas han permitido que sigan creciendo, ¿no? Y que de una u otra forma conectan al Libro Club de la Faro Tláhuac con personas, con voces, con memorias que a lo mejor están en otros estados, pero que gracias a promotoras culturales como ustedes encuentran un espacio. Y a lo mejor no nos conocemos físicamente, a lo mejor y en la virtualidad se ha dado nuestra relación y nuestro vínculo, pero es un vínculo muy fuerte, no carece pues de algo que lo presencial pues sí suma siempre, pero lo virtual no quiere decir que ya no tenga el valor, ¿no? Entonces, gracias de verdad, Elena, Shilo, porque pudimos coincidir y agradecemos infinitamente que toda su labor esté dedicada a adultos mayores y adultas mayores. Y pues ya para ir cerrando, cuéntenos cómo se realizaron las ilustraciones, cómo fue el vínculo, qué ilustradores están en el fanzine, y lo mejor de todo, ¿dónde podemos consultar el fanzine? A todas las personas que están en este momento viéndonos, seguramente ya les entró pues el deseo de poder consultar los textos. ¿En dónde lo podemos encontrar? Las ilustraciones fue una convocatoria lanzada en Facebook, en nuestra página. Estos dos maravillosos, Alberto y no recuerdo el nombre del otro ilustrador, perdón, pero bueno, nuestros dos ilustradores de verdad son personas que se sumaron, que leyeron los textos. Yo les mandé el texto y ellos lo leyeron y sacaron esta abstracción, ¿no? Son textos bien preciosos, digo, ilustraciones que representan muy bien a la personalidad de cada una de las escritoras. Se los podemos mandar, nada más nos escriben a la página, y si quieren tener una copia del fanzine en físico, también nos pueden escribir y nosotros podemos, tenemos algunos volúmenes a la venta, entonces también lo pueden conseguir en físico como ustedes gusten. Nada más es cuestión que nos contacten por mensaje y listo. Wow, pues ya está, qué labor tan hermosa también, el que ilustradores se hayan sumado, porque hemos tenido también algunas experiencias en conversatorios en las que ilustradores reciben los textos y viene la tarea no solamente de leer el texto, sino de apropiarte de toda esta historia que podría no tener rostro, y de pronto no solamente es ilustrar por ilustrar, ya te apropiaste del texto, le pones color y líneas a algo que está contado con palabras y con voces, ¿no? Entonces, maravilloso que se hayan sumado. Gracias de verdad, Shilo y Elena. Les recordamos, síganlas en sus redes sociales, Café con Leche, que yo creo que el nombre de la colectiva yo lo adoro, soy su fan, porque recuerda tanto a mí. Yo tengo tantos recuerdos con el Café con Leche, justo con mis abuelas. Entonces, gracias de verdad, porque Café con Leche sigue con esta labor de tallerear, de compartir y de acompañar a adultas y adultos mayores. Pues vámonos con los últimos comentarios. Igual ustedes, algún comentario final con el que quieran ir cerrando. Silvia Valdivia comenta, el fanzine quedó muy bonito y ya quedó para la posteridad. Sí, ya lo mencionábamos, una cápsula en el tiempo. Mi árbol menciona, felicidades a este colectivo, los adultos mayores necesitan mucha atención. ¡Qué maravilla espacios como este tan comprometidos! Y un saludo a Félix Chavarría, que nos comenta, muy bonito el conversatorio. Gracias de verdad a Elena, Shilo y a todas y a todos los participantes del taller El Rincón de los Recuerdos, que hicieron posible este fanzine. Si les interesa leerlo, pueden escribir a la página de la colectiva para que puedan tener algún ejemplar. Pues, ¿algún comentario final, compañeras?
A mí, listo. Solo me gustaría decirles, invitarles a nuestra presentación final este sábado y a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Colectiva Café con Leche y en Instagram estamos con Café con Recuerdos-Bajo. Entonces nos pueden seguir ahí en nuestras redes sociales para que nosotras vamos a ir publicando igual contenido. De repente tenemos contenido que no necesariamente tiene que ver con escritura o con voz o con cuestiones actorales para personas, pero sí tiene que ver con más bien enfoque para personas con de la tercera edad. Entonces ahí pueden verificar todo este contenido y pues muchas gracias de antemano, Naima. Gracias a la Faro Tláhuac y gracias por este espacio. Y también un agradecimiento especial a Elena y a Candy, que son las fundadoras, bueno, somos las tres fundadoras de este proyecto, las que realmente empezamos con el génesis, ¿no? Y que esto sigue. Y si alguien se quiere sumar de alguna manera, también con confianza nos pueden escribir. Nos encantaría seguir colaborando con distintas instituciones y estamos para lo que se venga, con tal de visibilizar y de darle voz a esta comunidad. Claro que sí, un taller multidisciplinario en donde se abarca la creación literaria, el manejo de voz, la corporalidad, el mundo escénico y dirigido, por supuesto, a adultas y adultos mayores. Estén muy atentos a las redes sociales de Café con Leche para futuras convocatorias y que sin duda se puedan integrar. Si ustedes a lo mejor conocen alguna adulta mayor que le interese en estos talleres, escríbanle a Café con Leche para que puedan sumarse. Y yo me atrevo a decir que también escribamos los recuerdos que vamos escuchando, no solamente de nuestros abuelos, tal vez de nuestros tíos, hacer una memoria familiar, una memoria que acompañe, por supuesto, que a las generaciones, las frases que se van diciendo en la familia, las bromas que hacen a lo mejor algunos o algunas. Yo creo que esa memoria es y será muy valiosa con el paso de los años. Gracias de verdad a Elena Shilo por este conversatorio tan bonito, tan hermoso, en el marco del 13º aniversario del Libro Club de la Faro Tláhuac y también en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Recuerden que este 28 de agosto tienen una cita con Café con Leche, con esta muestra y esta presentación escénica a las 8 de la noche. Es entrada libre, entrada gratuita. Visiten la página de Facebook de Café con Leche para que puedan ingresar y sepan todo el sistema para ingresar a esta presentación. Pues muchísimas gracias. Y por acá el último comentario dice Adriana Cuenta. Gracias a Rincón de los Recuerdos por abrazarnos amorosamente a la distancia. Maravilloso, Adri, gracias a todas y a todos los que hacen parte del Rincón de los Recuerdos. Gracias y mi admiración, Elena Shilo, por tan maravillosa labor, admirable, toda la labor comunitaria, colectiva y cultural que realizan. Nos vemos pronto, cuídense mucho, sigan todas las indicaciones sanitarias y por supuesto, sigan todas las actividades de la Faro Tláhuac. Este sábado tenemos una actividad con todas las medidas sanitarias, nuestra primera jornada cultural. Los esperamos en la Faro Tláhuac. Cuídense mucho.